Hay muchos colores muy bonitos. Todos tenemos uno especial que nos gusta mucho. A mí me gusta el color azul. ¿Cómo están? Estamos bien. Qué bueno que viniste, Betty. Porque, ¿sabes? Hoy veo caras nuevas aquí. ¿A poco? Sí, es verdad. Te queríamos preguntar si tú recuerdas alguna carita de algún niño que vino el sábado pasado. ¿El africano? No, a ver, déjame verlos bien. No sé qué tengas caras. Pues la Cari y el hermano Tab y la Cari y ya. Pero también hay otro. Estaban nada más ahí parados. ¿Y sabes qué creía Gastón? Que esos dioses siempre estaban enojados. Él, los dioses esos, decían que tenían que darle sangre para poder que se pusieran contentos. Pero ahí en el hospital, mientras Gastón estaba allí, a él le hablaron de algo diferente. Gastón empezó a escuchar algo diferente. No era un dios que estaba enojado, era un dios que lo amaba. ¿Sabes qué escuchó ahí Gastón? Te lo voy a decir la siguiente semana. Nosotros les hemos venido diciendo, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Se acuerdan de Libros y Palabras, sí o no? ¡Sí! ¡No! No se acuerdan, ¿se acuerdan? ¡Ay, niños! ¿Sí se acuerdan? ¡No! ¡No se acuerdan! ¡De los colores que le estás enseñándoles otra vez! ¡Ahí vamos, pues! Bueno, ¿sí se acuerdan de las páginas del libro? Sin palabras, principalmente de su color y lo que este significa. Pero primero vamos a preguntarle a Toño y Betty, ¿cuál fue el primer color que mencionamos? A ver, ¿cuál fue el color que mencionamos? ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Ya me acordé! El primero fue el amarillo y habla de la ciudad de Dios en el cielo. Ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Segundo de Pedro 3:18. Antes bien presenten la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo de Pedro 3:18. ¡Ayuda!